Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver, ¿sí?, el primer condicional en inglés, ¿sí? Las condiciones en inglés están dadas, se componen por dos partes. Uno que es la condición o hipótesis en sí y el resultado, o sea, ¿qué pasa si se cumple esa hipótesis? ¿Sí? El primer condicional en inglés tiene la característica de que nos expresa algo que es muy posible que suceda. Y esta condición, ¿sí?, la parte de la condición, va a empezar con la palabra if. La palabra if, ¿sí?, quiere decir sí. Es el sí en inglés. ¿Ok? La parte, decíamos, de la hipótesis, el tiempo verbal que voy a usar va a ser presente simple. Por ejemplo, en esta oración dice: If I have time tomorrow, I will help you. Acá podemos ver que en la parte de la hipótesis, el verbo está en presente, ¿sí? Y en la parte del resultado, o sea, ¿qué es lo que va a pasar si se cumple la hipótesis? ¿Sí? I will help you, va en futuro, futuro simple. ¿Sí? El futuro simple se forma con el will y el verbo en infinitivo, ¿sí? Esta oración dice: If I have time tomorrow, I will help you, ¿sí? O sea, si tengo tiempo mañana, te ayudaré. Seguimos. Y acá está lo que decía yo antes. Utilizamos el condicional 1 para hablar de una posibilidad real en el futuro. Dice: Esto es importante. Podemos cambiar el orden de la oración sin alterar el significado. Esto quiere decir que yo puedo escribir primero el resultado y después la parte de la condición, como vemos acá. I will help you if I have time. Te ayudaré si tengo tiempo. Y el significado es exactamente el mismo. ¿Sí? Puedo cambiar de lugar estas dos partes. Vamos a ir a una revisión de presente simple, que es la parte más complicada, que es la que se usa cuando queremos en la parte del if, digamos, ¿sí? En la parte de la condición. Vamos a ver solamente la forma afirmativa y negativa, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa en presente simple con el verbo? Sencillo, si yo hablo de I, we, you o they, el verbo va en infinitivo, o sea que no va a sufrir ninguna modificación. Sin embargo, si yo hablo de he, she o it, al verbo debo agregarle s o es. ¿De qué depende que yo le agregue s o es cuando hablo de he, she o it? Depende de ciertas reglas ortográficas, ¿sí? Por ejemplo, cuando el verbo termina con las letras SS, SH, CH, X o la letra O, se agrega ES. Por ejemplo, kiss se transforma en kisses, wash se transforma en washes, watch se transforma en watches, fix se transforma en fixes y go se transforma en goes. Si el verbo termina con consonante más Y, al agregar la S, la Y cambia a I latina. Ejemplos: copy, copies. Observen cómo desapareció la Y y me quedo con la I latina. ¿Sí? Otro, si el verbo termina la letra E y en el resto de los casos solo se agrega la letra S. Por ejemplo, si termina la E, se transforma en leaves, solo agrego la S. Si termina en N, solo agrego la S. Si termina en I, vocal más Y, se agrega solo la S, etc. ¿Qué pasa en negativo? En negativo, los verbos van a ir en infinitivo, me olvido de la S, pero tengo dos auxiliares distintos. Para I, we, you y they, el auxiliar va a ser don't, y para he, she, it, el auxiliar va a ser doesn't. Y después el verbo principal va en afirmativo. Luego debajo tenemos una revisión de futuro simple. Para la forma afirmativa vamos a utilizar primero el sujeto, luego el auxiliar will. El auxiliar will no tiene una traducción directa, pero hace que el verbo que viene después se convierta en futuro. Por ejemplo, si el verbo es study, yo pongo will study, es estudiaré. ¿Sí? Acá dice primera columna porque el verbo en infinitivo lo encontramos en la primera columna. En este caso vamos a usar siempre la primera columna, porque la segunda columna es pasado simple y la tercera es pasado participio. Y en este condicional va el verbo siempre o en infinitivo o se le agrega la S, pero
No va en pasado jamás. Para el negativo, otra vez, sujeto de la oración y mi auxiliar va a ser won't y el verbo en infinitivo, o sea, sin modificaciones. Ahora vamos al ejemplo, al ejercicio en sí. Vamos a ver qué dice put the verb into the correct first conditional form. ¿Sí? Bueno, hay un espacio para completar. Lo cual quiere decir que uno de los dos, una de las partes ya está completa, ¿sí? Para resolver estos ejercicios, lo que yo recomiendo es siempre buscar la palabra if. Primer paso, entonces, busco la palabra if. Acá la tengo, ¿sí? Quiere decir que este verbo que sigue el if va a estar en presente simple. Por lo tanto, este otro va a ir en futuro. Esta oración dice, if I go out tonight, y acá como va a ir en futuro, yo voy a poner will go. Observen que puse este verbo, que aquí está entre paréntesis, ¿sí? Queda igual porque va en infinitivo. Entonces acá voy a marcar mi respuesta y lo voy a resaltar, ¿sí? Entonces, primero hago, ¿qué hago? Busco el if. Recuerden que la parte del if va en presente simple y la otra en futuro. Vengo para acá. Ejercicio 2. ¿Sí? Dice, if you get back late, I will be upset. Busco el if, encuentro el if, ¿sí? Y miro que en la oración el will ya está colocado. Esto quiere decir que lo que yo voy a tener que completar está en presente simple. ¿Sí? Entonces yo tengo que ver que con you, el verbo en afirmativo queda igual, decía la regla del presente simple. ¿Sí? Me va a quedar get. La voy a resaltar mi respuesta. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces tengo que, paso uno, busco el if. Paso dos, busco el will. Si no está, quiere decir que va a ir en presente simple. Perdón, si está, quiere decir que la oración va en presente simple. Si no está, es que tengo que ese espacio va en presente, en futuro simple. Bueno, espero que haya quedado claro. Hasta la próxima.